Puerto Rico, Isla del Caribe. También se conoce como Boriquén, que en taíno significa Tierra del Altísimo Señor. Por eso, a los puertorriqueños se les conoce como boricuas. Localizada en la latitud 18.5 grados norte y la longitud 66 grados oeste. Con unas medidas de 115 millas de largo, de oeste a este, y 41.66 de ancho, de norte a sur. La localización de Puerto Rico provee un clima tropical todo el año. Por lo tanto, la temperatura promedio es de 78 grados a 83 grados Fahrenheit o 26 grados a 28 grados centígrados. Con un total de 224 ríos que nacen en las montañas de la Cordillera Central, la isla cuenta con uno de los recursos más importantes del mundo, el agua. Por la belleza de sus playas, miles de turistas internos y externos las visitan todo el año. El boricua es una mezcla de tres razas, la taína, la negra y la blanca. El idioma oficial del gobierno es el español, pero también se habla el inglés. El censo más reciente del 2010 demostró que hay 3.725.789 boricuas viviendo en la isla, que por primera vez en la historia equivale a una reducción neta de 2.2% de habitantes en comparación con previos censos. El 46% de las familias puertorriqueñas viven en niveles de pobreza, recibiendo ayudas federales. Políticamente, somos lo que se conoce como un Estado Libre Asociado, que para muchos es otra manera de decir colonia. Por esa razón, el puertorriqueño vive en constante miedo de perder la ciudadanía americana. ¡Este logro es tuyo! Aquí siempre ganan los mismos partidos. Aquí siempre ganan los mismos políticos. Aquí todo, cada día, se pone peor. Y aquí siempre perdemos los puertorriqueños. Los delitos como robo y asaltos están rampantes en la isla. Los asesinatos en el 2011 ascendieron a 1,130. Por ahí hay quien dice que la cosa está mala. Y a esos yo les pregunto, ¿qué están haciendo ustedes para que las cosas mejoren? Aquellos que critican y no hacen nada se convierten en parte del problema. Pero como dijo aquel gran poeta español, Antonio Machado, caminante no hay camino. Se hace camino al andar.